Estoy saliendo de Varanasi. Me voy para Goyapur. De Goyapur tomo un bus para Nepal, para Katmandú. Ya estamos listos para irnos y miren cuántos somos en un jeep. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Somos 18 en el bus. Hemos parado a mitad de camino para tomarnos un chai. Thank you. Thank you. Después de negociar un poco, ya estoy camino a la frontera. Que es solamente a pocos metros. Solo necesito $30 y una foto. Y paso al otro lado. Una visa por 3 meses. Hola, Nepal. Adiós, India. Dani Shunya ani bardai chakhatra hamro sarkar betal cha sabai janta behal cha jasto sakchu bhanne byakti pani ati mahat cha mero sabai. Okay, ya estoy listo para ir a Katmandú y en 7 horas desde la frontera llevo 7 o 8 horas yo a Katmandú. Otra vez en Katmandú, después de 2 años. Estoy en Tamel, que es lo más central que está en esta ciudad. Y es muy fácil encontrar hoteles, muy baratos. Ves muchos turistas y de acá prácticamente salen a todos los puntos de Nepal. Me encanta Nepal, es uno de mis países favoritos. Así que se lo voy a mostrar con mucho cariño. Ahora estoy en las afueras de Katmandú y voy a conocer el templo de los monos y acá estoy con mis amigos y con mi buen amigo Pradeep. Estoy en la ciudad de Bhaktapur, que es a unos 30 minutos, 40 minutos de Katmandú, y vamos a ver por qué es tan especial. Mi primer día en Pokhara y estoy muy ansioso de volar. Está un poco nublado todavía, pero voy a tomar un desayuno
voy a ver las condiciones y a ver si me doy al menos un vuelito, ¿no? Voy.